Este guardia de seguridad que labora en la noche le obsequia dos globos a dos niños que lo van siguiendo, pero en la cámara de video claramente vemos que no hay ningún niño que esté sosteniendo los globos, pero este oficial aseguraba y aseguró que estos globos se los dio a dos niños que estaban en este hospital. El guardia de hecho asegura que también estuvo hablando con los niños, hasta que de pronto uno de sus compañeros le avisó a este guardia de seguridad que qué era lo que estaba haciendo. Este hombre le indica a su compañero que tenía dos niños pequeños frente a sus ojos, pero en la cámara de video no había absolutamente nadie. Una prueba más de que en los hospitales pasan este tipo de cosas, y sobre todo a las personas que laboran en turnos nocturnos. Este hombre vio las pobres almas de dos pequeños niños que siguen vagando en los pasillos de este hospital sin encontrar el descanso eterno. Sus almas siguen recorriendo los extensos pasillos de los hospitales, como por ejemplo, estos que acabamos de ver. Estos niños fueron fantasmas que vio nuestro protagonista aquella noche. Él amablemente les regaló dos globos, pero se los regaló a unos fantasmas. Te reto a que encuentres el fantasma de esta fotografía antes de que yo te lo diga y te diga exactamente dónde se encuentra. Esta pareja se tomó una fotografía de recuerdo el día de San Valentín. De pronto, en la fotografía, sin intención de hacerlo, ellos logran captar un fantasma en esta foto. En este punto ya tuviste que haber encontrado el fantasma. Si no es así, ya perdiste, porque estoy a punto de decirte dónde se encuentra. Presta mucha atención a esto. Esta extraña figura que está justo detrás de ellos es una niña. Una figura traslúcida justo detrás de nuestros protagonistas, que se asemeja a la figura de una pequeña niña que se manifiesta justo detrás de esta pareja amorosa que se logra tomar esta foto en San Valentín. ¿Tú ya habías visto esto? ¿Te habías dado cuenta de esto antes de que yo te lo dijera? Por favor, no hagas trampa y dime la verdad. ¿Lograste cumplir el reto? ¿Encontraste el fantasma antes de que yo te lo haya dicho? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Un grupo de chicos estaban investigando unos túneles que acababan de encontrar. De pronto comenzaron a escuchar ruidos muy extraños y aterradores adentro de estos túneles. Cuando se acercaron, se encontraron con esto. De inmediato, al ver esto frente a sus ojos, salieron corriendo cagados del miedo. ¿Acaso esto era una bruja o un fantasma? Me encantaría leer tu respuesta en la caja de los comentarios. Lo que estás a punto de ver es realmente impactante. Un brujo acudió a un cementerio porque él dice que su esposa no ha encontrado el descanso eterno. Así que con sus poderes va a hacer que la pobre alma de su esposa encuentre el descanso eterno. Mira con atención esto, que de verdad es impactante. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Ilah-ilah. Kang kita di bawah pohon, Kang. Este hombre, cuando está realizando esta especie de ritual, comienza a moverse demasiado los árboles, la hierba que está a su alrededor, causando fuertes corrientes de aire y de pronto comienza a llover. Extrañamente, este hombre causó que el clima cambiara de repente. ¿Acaso realmente este hombre tiene poderes? Me encantaría leer tu respuesta en la caja de los comentarios. Un chico se encontraba tranquilamente jugando con su celular en una noche muy normal para él. De pronto, le ocurre lo siguiente. Presta mucha atención a esto.
¿Qué carajos crees que estaba molestando aquella noche a nuestro protagonista que estaba tranquilamente jugando con su celular? ¿Acaso esto era una bruja? ¿Un fantasma? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Dime, ¿qué harías en una situación así como esta?